Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este programa más del interior. Saludos a Héctor Cisneros, a Carmen Ramírez, Claudia Reyes, Mirna Estrada, Mariana García, Ana Berta Pérez Barroso, Alejandro Nava, Mirna Estrada, Alejandra Díaz. Saludos, saludos a todos. Y cada uno los se conectan. Aquel Gigi también. Bueno, a todos y cada uno, Vivi Reyes, Rocío Roa, Ivette Aguilar. Saludos, saludos a todas las personas que se conectan. La verdad es que para mí es un placer estar conectado con ustedes este lunes 14 de agosto. Lunes 14 de agosto, pues ya estamos aquí. Saludos, Ivette, Tamar González, a todos y cada uno de ustedes, Francisco Hernández Quevedo. Gracias, gracias a todas las personas que se conectan. Muchas, muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer estar nuevamente, estar aquí conectado después de estar este fin de semana allá en Querétaro. Gracias a todas las personas de Querétaro, de allá de esta fundación, que la verdad hace un excelente trabajo. Saludos, hijo. Saludos. Y Visión Colectiva Radio, saludos a Yulet de Colombia, dice aquí. Está en Australia viendo el programa, doctor. Ah, pues bueno, saludos, Daniel, que está viendo desde Visión Colectiva Radio a Juliet de Colombia y que está en Australia. Saludos a ella, a Crisbal Roth, Heller Gigi, Irma Monroy, Carmen Ramírez. Hola, Irma. Saludos a todos y cada uno de ustedes que se conectan. Y bueno, pues agradezco a esta fundación donde estuvimos este fin de semana. Estuvimos este fin de semana en esta fundación. La verdad es que fue para mí un placer estar con ustedes y el grupo La Alegría de Existir 24 Horas, que cumplió su primer aniversario. Y bueno, pues ahí estuvimos. Tuvimos la oportunidad de compartir un viaje a través de los 12 pasos. Fue agradable. Antes, el día viernes, estuvimos en el homenaje a mi amigo Carlos Cortés, ahí en el grupo La Bodeguita, en la Casa de la Cultura, donde también se puso bueno y fue un poco nostálgico llegar ahí y ya no ver a mi amigo Carlos, que generalmente ahí estaba. Pues, ni modo, se nos adelantaron, pero nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir, y en el caso de mi amigo, pues fue un homenaje que se le hizo en esta semana de unidad, dado que fue uno de los cofundadores de este grupo, La Bodeguita. Y bueno, pues dice Esperanza López que está emocionada porque voy a Dallas. Pues sin albur, efectivamente voy a Dallas. Este fin de semana vamos a estar llegando el día sábado, compartimos y nos regresamos el día domingo. Nos regresamos el día domingo. Hola, hija. Hola, beca. Saludos, hija. Y bueno, ¿de qué hablaremos ahora? Fíjense que estuvo bueno los compartimientos. La verdad es que para mí es agradable dar temas. No, no voy a entrar por Detroit. A lo mejor entro por Detroit. Saludos, Fernando Vázquez. ¿De autoconmiseración? No, pues si ves que ese fue el tema del día viernes, de cómo a la gente le encanta conmiserarse. Pero bueno, vamos a hablar de la conmiseración. Es que algo que yo les decía el día viernes, de por sí el enfermo, todos los que estamos enfermos somos víctimas silenciosas.
Todos los que estamos enfermos somos víctimas eternas, víctimas silenciosas, bajo ese sufrimiento silencioso, donde nos hacemos víctimas. Esperanza López, eso de pérdidas, eso también para aquellos que pierden, que se sienten víctimas porque perdieron un ser querido, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, esas víctimas, ya no los voy a poder leer, esas víctimas, es el primer nivel de conciencia. El sentirte víctima es el primer nivel de conciencia, son 5 niveles de conciencia. Entonces, cuando una persona se siente víctima, pues prácticamente está buscando culpables y está buscando salvadores. Y la conmiseración es muy buena porque venimos de una sociedad en México, venimos de una sociedad, y no nada más México, los latinos, venimos de una sociedad donde nos hicieron creer que ser pobrecito es sinónimo de ser bueno, que una persona buena son esas personas pobrecitas. Y cuando una persona se encuentra en ese nivel de conciencia, pues buscamos ser buenos haciéndonos las víctimas. Aquí en México, yo en un compartimiento les decía de una película que yo recuerdo que veía de niño, que mi madre y mi abuela nos ponían a ver de niño, sobre Jesús de Nazaret. Y esa película se llama El Mártir del Calvario, cuyo actor era Enrique Rambal, donde la verdad ponía una cara, iba a decir jeta, pero no, una cara de conmiserado. Ponía una cara de conmiserado, que con esa cara de conmiseración nos hicieron asociar el ser pobrecito con sinónimo de bondad. Una persona buena es una persona víctima. Una víctima es una persona buena. Eso es lo que nos hicieron creer. Y nos lo hicieron creer no nada más con esa película, que si yo veo a ese Jesús con esa actitud, yo les decía, pues, ¿quién lo va a querer seguir? Bueno, lo vamos a corretear, pero para anexarlo. Porque ustedes creen que realmente Jesús de Nazaret, tenía esa actitud de víctima. Desde mi punto de vista muy personal, no. No. Desde mi punto de vista personal, creo que Jesús de Nazaret era un hombre alegre, contento, que bailaba, que cantaba, que reía, que tenía una actitud de luz, de brillo, de entusiasmo, y no esa conducta que nos enseñaron de pobrecitos, de víctimas, porque pareciera ser que el ser pobrecito, pobre hombre, es una víctima, es sinónimo de ser bueno, de ser bondadoso. Y bueno, también sucede en las caricaturas, donde Ciudad Gótica es una ciudad víctima del guasón, del pingüino, donde Metrópolis es víctima del Lex Luthor, donde un violín es víctima de un Silvestre, donde un Espíri González es víctima de un Silvestre, donde un coyote es víctima, bueno, un correcamino supuestamente es víctima de un coyote, y donde nos meten desde pequeños la idea, donde nos meten desde pequeños la idea de que ser víctima es sinónimo de ser bueno. Y que si tú quieres ser bueno, tienes que ser víctima. ¿Que dónde me documento yo de Jesús para no leer lo transversado? Váyanse con los apócrifos, váyanse a leer los apócrifos, váyanse a leer las investigaciones sobre Jesús de Nazaret. Váyanse, ahí hay investigaciones muy buenas,
Hay libros como El Tercer Jesús, de Deepak Chopra, Las Siete Caras de Siete Caras de Cristo, La Vida Oculta de Cristo, El Evangelio de Tomás, El Evangelio de Bernabé, El Evangelio de María Magdalena, El Evangelio de Judas. O sea, si ustedes se ponen a leer lo que las iglesias dicen, pues lo único que van a leer es lo que los negocios quieren que escuches. Ajá. Pero si nos ponemos a leer mucho más allá, vamos a entender, y la verdad es que la vida del Maestro Jesús es mucho más maravillosa de lo que nos, de lo que, de Cristo, que lo que nos enseñaron de Cristo a las iglesias. También. Ok, entonces, también, o sea, es la cara, la actitud que le ponen al maestro. Y, porque bueno, estoy de acuerdo de esa actitud cuando eres golpeado, pero esa actitud la tuvo en todo. El Evangelio de los Esenios, efectivamente, la Pistis de Sofía, las cartas de Nicodemo. Principalmente para sus enseñanzas, el Evangelio de Tomás. Bueno, vamos a leer, porque si nos ponemos a creer todo lo que me dicen, pues lo más seguro es que viva yo en una represión. Ajá, exactamente, eso es Hollywood, nada más, Hollywood. Y además confundimos lo que es el camino espiritual con el moralismo. Y una cosa es moralismo y otra cosa es espiritualidad. Pero bueno, el punto es que desde ahí no lo enseñan. En las caricaturas, ajá, en las películas, en las novelas. Yo les decía en un compartimiento, no sé si ustedes recuerden, que les decía que en una novela de 30 o 50 capítulos, vamos a hablar de 30, en una novela de 30 capítulos, la buena, porque además nos hace creer que ser bueno es ser víctima, la buena de la novela, le roban al novio, la corren de la casa, es maltratada, es golpeada, la traicionan, le quitan la herencia, le quitan la casa, le quitan el novio, le quitan el marido, se la pasa llorando de 30 capítulos de una novela, por decirlo así, 30 capítulos, los 30 capítulos de la novela, 60, los que ustedes quieran, la buena de la novela se la pasa llorando. Hola Lili, saludos hasta Atlanta. Se la pasa llorando y se la pasa quejándose, llorando. Porque la despojan, porque la roban, porque le quitan, porque le se comen al novio, en fin. Y la mala de la novela se la pasa sonriendo, alegre, se va a pasear, se come al marido de o al novio de la buena, le roba la herencia a una, festeja con otra la herencia de otra. Sonríe, festeja, logra, consigue, se vuelve a comer a otro, en fin. Y en el último capítulo se muere. En el último capítulo se muere. Pero esta paseó, fue, hizo, se atrevió, se comió lo que quiso. ¿Sí me explico? Entonces, y uno dice, no, pues yo quiero ser la mala, porque si voy a ser la buena, donde toda la novela se la pasa llorando, le roban, le quitan, está sufriendo y está en depresión, y solamente en el último capítulo se casa con el galán de la novela, que ya está más babeado, porque ya se lo comieron varias, entre ellas la mala, ajá, pues no. Saludos a todos. Lili Colín, Pablo Olivares,
Lancerito Junior, saludos a todos. Bueno, entonces nos quedó muy grabado el papel de víctima. Nos quedó muy grabado el papel de víctima, y ese papel de víctima, desafortunadamente, lo tenemos tatuado en nuestro ego, y nuestro ego nada más quiere que ser víctima porque soy bueno. Erika, saludos, Erika Orduña. Porque me hicieron creer que soy bueno y que para ser bueno tengo que ser una víctima. Las víctimas son irresponsables. Las víctimas son irresponsables. Las víctimas se la pasan buscando el comportamiento de los demás, culpar el comportamiento de los demás para justificar mi mediocridad. Ajá. A través del comportamiento de otros, me la paso justificando mi mediocridad. Saludos, hermana Lourdes, saludos. Ajá. Y entonces, por eso las víctimas se la pasan buscando verdugos. Ay, no me equivoqué con la palabra. Verdugos. Y busca verdugos porque a mí me conviene ser víctima. Y las víctimas necesitan un verdugo. Necesitan alguien que me persiga. Necesito un trepador a mi lado para seguir en mi papel de víctima. Por eso, hombres y mujeres dependientes les encanta relacionarse con hombres o mujeres narcisistas. Hombres y mujeres narcisistas que me van a estar fastidiando la existencia, jodiendo la existencia, chingándome la existencia, pero que a mí me conviene que estén para yo seguir en mi papel de víctima, de bondad, y poder seguir manipulando a todos, haciéndoles creer que es por esas personas que yo vivo como vivo. ¿Me doy a entender? La conmiseración, que es una queja constante por lo que los demás hicieron conmigo, eso es muy natural y clásico en las víctimas, estarme conmiserando. Y bueno, al mismo tiempo las víctimas van a buscar un verdugo para que reafirme mi papel de víctima, pero también voy a buscar un salvador que me resuelva la vida. Y sí, no faltan metiches, hombres o mujeres, que se la pasen queriendo resolverle la vida a otro. Esta conmiseración, que no es más que resentimiento al revés, les voy a explicar por qué. La autocompasión o conmiseración dice: pobre de mí por lo que he vivido con ustedes. Y el resentimiento dice: no te voy a perdonar lo que tú me hiciste a mí. Es lo mismo. El resentido odia al otro por lo que le hizo. El conmiserado se queja por lo que vivió con los otros. Y lo peor de todo es que el conmiserado se lo cree. Miren, tan así se lo cree que mucha gente va a los grupos nada más a quejarse. Va a quejarse de que su marido la trata, le torna, le cuelga, la golpea, le dice, le desdice, y se van a quejar.
agarran la tribuna como departamento de quejas. Agarran la tribuna como si fuera el muro de los lamentos. Así. El muro de los lamentos, donde nada más vengo a quejarme. Leo Brusad, saludos hasta Mendoza, Argentina. Saludos. Entonces, la persona se queja. Y a veces queremos ayudar a esa persona, pero yo les digo, a ver, entiende, ella nada más se está quejando. ¿En qué momento te dijo que quería salir de ese estado de queja? No. Que vaya el grupo no nos da garantía de que quiera trascender. No. Va al grupo como un mecanismo de defensa para poder seguir justificando su papel de víctima. Y puedo seguir siendo víctima por lo que vivo con mis hijos, por lo que vivo con mis padres, por lo que vivo con la pareja. Y voy y me quejo. Y tal vez algunos se desesperan de que esta persona siempre está llorando en la tribuna o se está quejando, pero yo les digo, déjenla. Déjala que se siga embarrando de autocompasión o de autocomiseración, déjala. Ella se está autoengañando, no vino a recuperarse, vino a reafirmar su papel de víctima, conmiserándose, autocompadeciéndose. Y se la van a pasar perdiendo el tiempo. Claro, hay personas que tuvieron verdaderas pérdidas. Hay personas que verdaderamente tuvieron pérdidas de un ser querido o pérdidas de bienes, de estatus, de prestigio. Una pérdida te duele, pero no te duele tanto tiempo. No, no es para que estés tanto tiempo ahí, conmiserándote toda la vida, autocompadeciéndote. En realidad, la víctima es un ser muy neurótico e irresponsable. Es una manifestación de tu ego. Una manifestación de tu ego, donde con esa máscara de apariencia que estás poniendo, que estás poniendo con esa máscara de apariencia, lo que está sucediendo es que quieres justificar realmente lo que hay aquí adentro. Tu irresponsabilidad, tus temores, tus celos, tu falta de compromiso, tu deslealtad, tu falta de integridad, tu impuntualidad. Claro. Y tu ego no te va a querer hacer ver que eres una víctima falsa, porque después de los 14, 15 años de edad, en algunos 13, todo lo que usted viva entre los 14 y 15 años en adelante, usted no es más que una víctima falsa, falsa como un billete de 2 pesos mexicanos o de $3, falso. Entonces, algunos nos intoleran, dicen por aquí, Di Ramírez, ¿por qué me intoleran? Pues porque hay algo de ti ahí en esa persona como víctima. Hay algo de nosotros ahí. Pero las víctimas siempre van a estar buscando
¿Cómo conmiserarse? ¿Cómo estarnos conmiserando? Siempre vamos a quejarnos de lo que hacen, dicen, piensan o sienten los demás para poder reafirmar mi papel irresponsable, neurótico. Recordando que una neurosis son experiencias del pasado no resueltas que me afectan en el presente física, mental y espiritualmente. Esa es una neurosis. Y las víctimas son neuróticas. La conmiseración es una de las emociones más destructivas. Miren, a veces pienso que más que el resentimiento. Porque como que el resentimiento, el resentido dice, me voy a tomar el veneno para que te mueras tú. Eso dice el resentido. Me voy a tomar el veneno para que te mueras tú. El conmiserado dice, ¿por qué me he de tomar siempre yo el veneno? ¿Por qué siempre me sirven veneno? Y no deja de tomárselo. No deja de tomárselo. Le conviene estarse tomando el veneno. Se pone, busca que lo maltraten, que lo roben, que lo despojen, que le mientan, que lo engañen, que lo traicionen. Lo busca para poder seguir reafirmando un papel irresponsable. Va a los grupos, pero no practica nada. Pero también tenemos que rescatar algo. En los grupos, si tú estás en un papel de víctima, todos los ignorantes padrinos te quieren tender la mano. Ah, pero si sales del papel de víctima y empiezas a hablar lo que has logrado, lo que has conseguido y lo que has adquirido, entonces todos sobre de ti y de soberbio no te bajen, no te bajan. Porque sé lo que yo quisiera saber, ¿por qué? Bueno, sí sé por qué, ¿por qué? Porque todas las víctimas despiertan al salvador o codependiente que llevamos dentro. Despiertan el salvador o al codependiente que llevamos dentro. A veces la gente va contigo y se queja de algo que está viviendo. No te pidió ayuda, nada más se quejó y ahí vas de metiche a dar sugerencias o consejos que no te pidieron. No te lo pidieron, pero ahí vas. Y yo a veces tengo que decirles, hoy la mañana lo comentaba, a ver, nada más vino a quejarse. Nada más vino a quejarse. ¿En qué momento te dijo, dame un punto de vista? Hola, Flora. Sea, no te pidió nada, nada más se vino a quejar. Escúchala. Y ya cuando termine de quejarse, date la vuelta. Y si te dice, ¿y por qué no me dices nada? Pues porque no me has pedido ayuda. Porque si tú me pidieras ayuda, lo primero que te preguntaría es, ¿realmente quieres salir de ese papel de víctima? ¿Realmente quieres salir de ese papel de víctima? No, no quieres salir de ese papel de víctima. Recordaba un cuento, precisamente hablando de Jesús de Nazaret. Recordaba un cuento donde una vez bebe el maestro y se encuentra a un hombre tullido de su cuerpo. No podía caminar. Ajá, no podía caminar, estaba en el piso. Y va pasando Jesús de Nazaret y le dice, Maestro, sáname.
El maestro se le queda viendo y le dice, ¿qué tienes? Dice, tuve la desgracia de nacer así, las manos tullidas, las piernas tullidas, ajá. Digo, por decir algún concepto, bien puedo usar términos como tenía problemas en su psicomotricidad, espasticidad o hipertonía, se le fueron deformando los huesos ante la hipertonía, y entonces el maestro le dice, ¿quieres que te sane? Y dice, sí, mira cómo estoy. Sáname. Y entonces Jesús le dice, mira, así como estás, la gente te trae de comer. Así como estás, la gente te da un techo donde tú puedas dormir. Así como estás, la gente te da un pedazo de tela donde tú puedes vestir. Si yo te sano, vas a trabajar. Si yo te sano, tendrás que trabajar duro para tener un techo, para trabajar y tener un techo donde dormir, algo que llevarte a la boca y un trapo que ponerte encima. ¿Quieres que te sane? Y entonces el hombre agachó su cabeza y Jesús de Nazaret siguió su camino. Eso pasa en los grupos. En muchos grupos y hasta en terapia, muchos nada más van a quejarse, pero no van a trascender nada. Unos van a quejarse y otros van de salvadores. El salvador. El salvador busca víctimas para salvarlos y eso le hace sentir o le da la sensación de que está sana, como los pseudopadrinos. Los pseudopadrinos. No los de veras, como ustedes, no, no. Que buscan víctimas porque eso les hace sentir que son útiles y que están sanos. O los verdugos o perseguidores que buscan víctimas porque eso les hace sentir que ellos están bien y que los demás están mal. Entonces, la gente no va a recuperarse. Por eso se la pasa conmiserándose. Se la pasa conmiserándose de que su pasado, se la pasa conmiserándose que las heridas del alma, se la pasa conmiserándose que la infancia que tuve, es que no teníamos qué comer, es que no teníamos qué ponernos encima, es que no tuve escuela. Es que yo desde pequeño, es que mi padre me golpeaba, es que mi madre me golpeaba, es que no tuve padre, es que no tuve madre, y eso lo sabemos de antemano. De antemano lo sabemos. Y siempre vas a agarrar el pasado o el comportamiento de los demás para justificar tu mediocre y pedorra vida que tienes en el presente. Vas a ir al grupo, pero no vas a practicar nada. Vas a buscar. Un narcisista no se justifica. Un narcisista lo que hace es lo que el verdugo. Busca víctimas para sentirse que él está bien y que los demás están mal, porque un narcisista nunca acepta que tiene problemas. Y bueno, entonces la conmiseración es esa herramienta. Saludos, enciende una luz.
Saludos, Roberto. La conmiseración es una herramienta de autoengaño para esconder el resentimiento que le tengo a la vida. Porque es lo mismo, resentimiento y conmiseración. Y bueno, creyendo que ser víctima es sinónimo de ser bueno. Y mucha gente cae en el juego. Ven a alguien llorar o ven a alguien quejarse, inmediatamente le queremos tender la mano. Espérate. Por eso dice la oración del yo soy responsable. Donde quiera, cuando cualquiera extienda su mano pidiendo ayuda, hasta que extienda la mano. Y ahí vas tú de metiche. ¿Qué no te das cuenta? Quien no ha extendido la mano pidiendo ayuda, mucha gente nada más va a quejarse, pero no ha extendido la mano. Pero es que se va a morir. Pues déjalo que estire la pata. Pero usted no meta las manos hasta que estire la mano. Pero ahí vamos de ayudadictos a querer resolver. Alguien que solo se está quejando, pero que no ha pedido ayuda. Y entonces, ¿a qué va el grupo? Dicen otros. Les digo, bueno, que vaya el grupo no garantiza que su deseo sea recuperarse. Por eso muchos agarran el grupo como un club social. Muchos agarran el grupo como un club campestre. Muchos agarran el grupo únicamente como un mecanismo de defensa para no enfrentarme a mí mismo. Porque quien realmente quiere recuperarse, quien realmente va a recuperarse. Ay, Carmen, ya no le peguen. ¿Qué no ven que está amarrado ese perro? Ya no le peguen. Quien realmente quiere recuperarse, esa entidad que realmente quiere recuperarse, lo primero que va a hacer es ponerse a informarse sobre su enfermedad. Y va a buscar un guía que con hechos le va a enseñar a cómo practicar esos 36 principios. Unidad para aprender a convivir con otros. Conceptos. Tradiciones para aprender a convivir con otros. Conceptos. ¿Qué es servicio? Para aprender a servir y no servirme. O para no ser un vil, ser vil en el servicio. Aprender a servir. Pero para aprender a servir, tengo que crecer aquí adentro primero. Como dice los conceptos. Usted tiene que ser un miembro de su agrupación responsable, moral e ilustrado. Responsable, que tenga la capacidad de responder a las necesidades de su servicio y de su agrupación o de la estructura. Moral, que con su palabra. Alejandro Nava. No andes comiendo camote. Son 36 principios, 12 pasos, 12 conceptos y 12 tradiciones. Ponte vivo, porque si no, si te me duermes, un día puedes despertar en la casa de la risa. ¿Va? Cuando hablo de moral, que sea una persona que su palabra esté sostenida con hechos. Moral,
e ilustrado, que lea. Mucha gente no lee la literatura. Perdón, Alejandro, perdón. La gente no lee su literatura. Y precisamente por no leer, por eso cualquier atarantado cirquero o cirquera va y les dora la píldora en sus grupos. Hay que leer. ¿Sí me explico? Hay que leer. Lee sobre tu enfermedad. Lean. Lee sobre tu enfermedad, sobre tus tradiciones para que te las apliques tú, no para que las estés aplicando a otros. Sobre tus conceptos para que entiendas la importancia del servicio para ti, no para otros. Y los pasos son para que despiertes tu conciencia y tu espíritu. Te sales de ese papel de víctima. Dejas de ser víctima y te conviertes en un guerrero o en una guerrera. El guerrero es lo opuesto a la persona víctima. Las personas víctimas se conmiseran. Las víctimas buscan ser personas buenas. El guerrero solo quiere ser persona. Entonces, es bien importante que entendamos que no porque la gente se queje significa que quiere recuperarse, no. Porque cuando una persona se queja por lo mismo, yo lo primero que le pregunto es, ¿sabías que las quejas son el maquillaje del miedo? Dime de qué te quejas y te diré qué temes enfrentar. ¿Sí me explico? La verdad es que esto es un trabajo muy de fondo que tenemos que hacer. Además, energéticamente les voy a explicar algo. Si tú te la pasas quejándote y estás en un papel de víctima, la felicidad para las víctimas no existe. Por eso, cuando estás en un papel de víctima y te estás quejando, miren, se te poncha el neumático del automóvil. Pierdes dinero, se te rompen las cosas, te quitan a la novia, te peleas, no te puedes inscribir donde te ibas a inscribir, o sea, todo te pasa. ¿Por qué? Porque estás tú encarnando un papel de víctima y a las víctimas todo les sucede. Todo. Hasta que no salgas de tu papel de víctima, hasta que no salgas de tu papel de pobrecito, del mártir del Calvario, al nuevo hay que escucharlo. Y hay que escucharlo y que se sube y que hablar y que nos diga por qué, y se vale. Pero después, con la lectura en la mano, después de que sacó todo lo que traía y que se hizo la víctima, ahora sí, hay que atorarlo e invitarlo a que se haga responsable de él mismo. Y luego me salen con que es nuevo. Pero vemos que el nuevo tiene 18, 20, 25, 30 años. ¿Dónde le ves lo nuevo? Si llegó ahí por enfermo, no por estúpido.
deme entender. Pero muchos apapachan al nuevo para poder controlarlo y manipularlo para mis necesidades ególatras. Entonces, si sigues en el papel de víctima, te pasa todo. Te corren del trabajo, se viene abajo tu negocio, chocas, se te poncha el neumático, se te pierde dinero. O sea, te pasa todo. Pues, ¿cómo no te va a pasar todo si tú eres víctima? Pero si empiezas a asumir una actitud de guerrero, de guerrera, donde vine a esta vida no a quejarme, sino a trascender todo aquello que he vivido, ¡wow! Te vas para arriba. Te vas para arriba porque te vas para arriba. Y dejad que los demás sigan en su papel de víctimas. Una víctima con el tiempo produce repulsión. Una víctima se la pasa quejándose tanto que todo le sucede. Todo le va a pasar. Es como los que viven como esclavos. Porque se la pasan trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y la prosperidad no está hecha para los esclavos. Por eso, entre más trabajes, menos dinero vas a tener. El dinero, yo no conozco un millonario que se haya convertido en tal por trabajar 12 o 16 horas diarias. Nunca. Nunca. Entonces, piénsenlo, reflexionen. Los conmiserados, las víctimas. Fíjense que hoy en la mañana platicaba con alguien de eso y le decía que antes en el Facebook, de repente abría yo el Messenger y me encontraba unos chorizos así de este tamaño. Hola, doctor. Fíjese que estoy pasando esto. Mire que así, 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 así es. Y yo me preguntaba, ¿y quién le dijo? ¿Quién le dijo que yo doy consulta por ahí? Y luego nada más es para quejarse. Y yo les decía, mira, no sé por qué me estés platicando esto, pero yo por este medio no doy consulta, además ni siquiera es consulta. Y los mando a terapia, mira, ve y atiéndete, o vete a un grupo, o vete a un grupo. Pero si piensas que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy el Padrino, que soy, no, lo siento. Ve y atiéndete. Y insisten. Fíjense que ahora me pasó. Ya te atendiste, no. Entonces, ¿cómo quieres salir de ese papel si estás esperando a que llegue el terapeuta a tu casa? ¿O quieres que te carguen, los de la Guardia Nacional y te lleven al grupo ahí sentadito? ¿Cómo le dicen? La patrulla espiritual. Y te lleve a tu grupo. Y que te sirvan un café. La solución está dentro de ti. Y vas a necesitar de un guía. Pero el guía lo vas a encontrar en tu grupo. Lo vas a encontrar en una terapeuta. En un guía espiritual. Lo vas a encontrar. Pero tienes que empezar por pagar el precio. Y el precio que tienes que pagar es la reducción de tu ego para empezar. Entonces, piénsenlo, aquellos que les encanta hacerse las víctimas, los pobrecitos, hasta dan ganas que me dicen, no, es que fíjese que mi marido me pegó. Y luego les decía yo, le digo, ¿te pegó? Sí.
¿Pero qué le hiciste? Nada. Y ya estaban con su papel de víctima. Le decía, pues me hubieras hablado para defenderme, no para ayudarle a tu marido, porque con esa actitud conmiserada a toda tu familia le dan ganas de patearte, a tus vecinos, a los de tu grupo. Y bueno, se reían, ay, no es juego, ni lo que yo te estoy diciendo, que no te das cuenta que las personas que son víctimas se conmiseran. La conmiseración a extremo te puede llevar a la casa de la risa. Te puede llevar a la casa de la risa. Entonces, pues lo único que les puedo decir es, sigue como vas y en tu madre te darás. Si sigues como víctima, si sigues conmiserándote. Yo sé que ustedes no lo hacen, que ustedes están sanos, son unos guerreros. Angélica Nava es una guerrera, una paisana de allá de Zitácuaro. Lili Mata, Pedro Marín, Erika, Iris Cantú, todos ustedes son unas Nevenka Saray Eustolia con ese nombre. Pero bueno, Lidia Hernández Lara ya también ya no es víctima, Alejandra Díaz tampoco, Cristina Sánchez, Iris Cantú, las de Dallas. Voy a ir a Dallas. Vamos a ir a parar a la casa de la risa. Jackie Méndez. Pues no, no iba a pasar eso, mija, Jackie. Héctor, sí estoy bien enfermo. Ah, un cacho. Bueno, a todos ustedes, Fabiola, Angélica Jiménez, Fabiola CF, Nevenka Saray Eustolia, a todos ustedes, Lidia, saludos, saludos, Elisa Carrera Rocha, Lili Colín. Nos estamos viendo próximo fin de semana en Dallas, Texas. Vamos a compartir el tema de efectos de carácter. Pensé que no había, pero parece que sí hay por allá. Igual, bendiciones a todos. Les mando un abrazo. Próximo fin de semana, Dallas, Texas, defectos de carácter. La información en mi página de Facebook. Hasta pronto. Bye.